¿Ya para la red está listo? Ya estamos listos. Perfecto. Bueno, yo creo que comenzamos ya. Son las 7:25. y 25. Muy bien. Estimados colegas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Me complace poder saludarlos y retomar las conferencias de manera presencial. A nombre del decano departamental de Lima, ingeniero Roque Benavides Ganosa y del presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura, ingeniero Elmer Jesús Nieves Valle, quiero darles la más cordial bienvenida a esta su casa y agradecer su participación hoy, 22 de febrero del año 2023, en la conferencia propuesta para el nuevo ordenamiento del territorio basado en macrocuencas hidrográficas, visión de desarrollo sostenible para la acuicultura cuya disertación estará a cargo de nuestro distinguido colega y amigo ingeniero Rolando Reate y Lozano. Asimismo, agradecemos y enviamos un caluroso saludo a todos los participantes que nos siguen vía Facebook, por la página de Ingeniería TV y también por la página de Ingeniería Pesquera, en todas nuestras redes sociales. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero por favor que vean este video como medida de seguridad ante una eventualidad. Adelante con el video, por favor. Bienvenidos al Teatro Auditorio del Centro de Convenciones Ingeniero Juan Antonio Blanco Blasco del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Estimados asistentes, en caso de sismo, le rogamos mantener la calma y comenzar la evacuación del auditorio, tomando las salidas de emergencia más cercanas siguiendo las indicaciones del personal de la sala, así como de los miembros de la Brigada de Evacuación del Consejo Departamental de Lima. En el primer piso se cuenta con tres puertas de emergencia y dos en el segundo piso. una salida de emergencia para quienes se encuentren en el estrado. Al ocurrir un sismo, mantener la calma, no correr ni retroceder y ayudar a las personas con movilidad reducida. El auditorio cuenta con sistemas de protección de incendio, alarma contra incendio, extintores, ubicados en diferentes puntos estratégicos rociadores de agua, gabinetes de manguera con agua. Todos estos equipamientos serán operados por el personal capacitado de la Brigada de Lucha contra Incendio. La seguridad depende de todos. Muchas gracias. Muy bien, importantes medidas de seguridad. Bueno, ahora sí, daremos inicio a esta conferencia, pero ahora quiero invitar al presidente de nuestro capítulo, ingeniero Elmer Jesús Nieves Valle, para dirigir sus palabras de saludo. Muchas gracias, ingeniero Alarcón, por serme el uso de la palabra y permitirme saludar a los asistentes que nos acompañan esta noche, eh, integrante de la Junta Directiva, el ingeniero Alarcón, siempre acompañándonos en estos eventos tan importantes, y eh, a los amigos, colegas, eh, al presidente del capítulo de, ingenier de Ingeniería Pesquera de ICA, Jesús Franco, eh, también otro representante que tenemos de ICA, Roberto. Flores, muchas gracias por, por, la, por acompañarnos a nuestro paz presidente Henry Quiroz y así a nuestros amigos que siempre nos acompañan. Eh, el día de hoy queremos eh, impulsar con este tema la acuicultura. Eh, tenemos la propuesta para el nuevo ordenamiento del territorio basado en macrocuencas hidrográficas con una visión hacia el desarrollo sostenible para la acuicultura. Un tema que lo tratará nuestro distinguido profesional ingeniero pesquero, el ingeniero Zip Rolando Reate y Lozano, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y alcances sobre este tema, del que estoy seguro todos saldremos muy enriquecidos y que eh, sabremos eh, aprovechar con nuestras preguntas. Eh, gracias y bueno, damos pase a este evento. Eh, colegas, buenas noches. Eh, de verdad que un gusto estar aquí en el colegio después de muchos años de ausencia, básicamente por, por trabajo, y también reencontrarme con algunos amigos que muchas lunas no, 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 no lo veía. ¿no? Encontrarme con, con colegas de mi facultad, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, ahora. En el asesorismo de ICA, yo soy San Luisano, pero bueno, aparte de pequeño también soy abogado y también ingeniero ambiental, ¿no? Entonces, este, y ahora estoy, pues, ocupando la gerencia general de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, me he encontrado acá con, como sabio, yo le digo, el gordito, ¿no? Este, y bueno, él me encontró realmente, ¿no? Y de verdad que me da una alegría y estar acá, encontrarme con, 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 estos, con los amigos que siempre nos hemos alegrado cuando nos hemos visto. ¿No es cierto? Exactamente. Nosotros los jóvenes. Y saludar también a los que están siguiendo en las redes. Entonces, eh, cuando fui a Lana, cuando me invitaron, que hasta ahora no sé cómo he llegado, eh, este. Yo sabía que se trataba solamente del agua, ¿no? Ah, del agua, ¿no? Supe. Entonces llego y me recibe el, el de recursos humanos en la mañana y después a las 3 de la tarde recién conozco al jefe. No, al gerente general, ¿no? Bueno, y, y dónde está el jefe? Pasó una semana para recibir conocer al jefe. Pero este, cuando yo ingreso ese día que me dicen, ingrese usted a, lo, a, a, a las sesiones de la jefatura, entonces comienzo a mirar unos mapas del Perú. Qué raro es este, decía yo. Entonces le pregunto a uno, decía, oye, ¿qué es esto? Entonces me dice, eh, para nosotros, el Perú, para ver el, el tema del agua, no es por regiones o departamentos, sino es por cuencas hidrográficas. Ahí me quedé. Y de verdad, y comencé a ver, a estudiar, a averiguar, a preguntar, a investigar. ¿De qué se trata? No? Y se discute en el país, ¿no es cierto? Cosas importantes, ¿no? Y cuando yo veo ese mapa y la discusión que se había en el país, ¿se puede apagar esa luz para poder verlo? Es que a mí no me gusta estar parado, le decía, a mí me gusta estar caminando. Los que somos docentes administrados en esta comunidad. ahí está, ahí está mejor, ¿no? A ver, entonces yo veo ese mapa medio raro que ahora no van a ver ustedes, y me doy cuenta que esa, pro, esa distribución del país territorial en 14 cuencas hidrográficas, que nosotros la, le llamamos las triples A, tiene una base y está basada en los objetivos del desarrollo sostenible. y además esto lo respalda indudablemente porque nosotros como estado hemos firmado una serie de convenios como el convenio de biodiversidad, cambio climático, desarrollo sostenible, entre otros. hay como dicen en mi tierra hay un junto de convenios. Bueno, yo soy de la selva, a veces hablo mi palabra de la selva. O sea, Junto es un montículo, o sea, un montón de convenios, ¿no? Entonces, y todos estos convenios están basados hacia el desarrollo sostenible y sustentable. Se supone que este edificio del colegio también debe estar orientado hacia el desarrollo sostenible y sustentable, seguramente, ¿no? Entonces, en el país se viene discutiendo una serie de temas, ¿no? Entonces, el tema del agua, el tema del agua, hoy, analizarlo, tiene que tener sustento, creo yo. Esto es de otra conferencia y nuevamente, sustentos políticos, geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos y científicos técnicos. Yo creo que el tema del agua... Si no analizamos esto desde, desde esta concepción que es ahora, ¿sí? hacemos un análisis epidérmico y tiene que ser profundo. O sea, como yo le iba a mi salud de doctorado, tenemos que tener esa visión holística. O sea, de que todo está relacionado con todo. Nadie está aislado. ¿No es cierto? Hoy día sabemos que... Ese conflicto de Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania nos afecta, ¿o no? Todo está relacionado con todo. ¿Es tema geopolítico? Sí. ¿Es tema geoestratégico? Sí. ¿Es un tema geoeconómico? Sí. Por ejemplo. O las desgraciaciones, por ejemplo, en el Ártico. Hoy día es un tema geopolítico. Hay una disputa de los países. Por ocupar ese espacio, por ejemplo. Y tiene que ver con el agua. ¿Cómo no nos, hace, no nos va a interesar desde el punto de vista geoeconómico, por ejemplo, lo que está pasando en La Llarada, allá, en Tacna? Por ejemplo, que ahí están este, que el acuícolo, es decir, el agua subterránea, ha bajado sus niveles hasta no nomás. Y ha habido una intrusión marina que está pasando en estos momentos. Pero esa, toda esa zona es productora. Ha desplazado a Argentina, a Chile, por ejemplo, en producción de olivo. Pero ¿qué pasa? Solamente está previsto para 99 pozos. Y de ahorita hay 5 mil pozos. Y todos piden, ¿qué cosa? Su autorización que le, la ANA le dé el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tremendo. O lo que está pasando con el agua. Imagínense el tema geoeconómico, geopolítico y también geoestratégico. Pero vendría el sector pesquero, por ejemplo. El sector pesquero, ¿qué indica? Entonces, yo llego digo, yo digo a Lana, no lo sabía realmente, que Lana, conjuntamente con el Ministerio de Producción, hicieron un estudio... Dieron unos datos y dijeron, vamos a formalizar a los acuicultores en el país. Y han hecho en cinco años, y vamos a empezar por San Martín y Ucayali. Miren, pero cuando me voy a Quillabamba, allá en el Cuco, el problema cuál es? La formalización de los acuicultores. Porque necesitan préstamo que les dé el banco. Pero para que dé este préstamo, oye, tú tienes que, estar, tienes que tener permiso de lana. Y yo le digo, si no, no le podemos dar. ¿Por qué? Porque a ustedes todavía les toca de aquí a cinco años. Imagínense. ¿Cuál es el problema? Presupuesto. En Cusco solamente hay uno que tiene que ver con la formalización. Un profesional. Creo que es una colega bióloga. Entonces los agricultores están que se multiplica. Parece mentira ¿no? en todo el país. Ahorita también lo sabemos, creo que hay 20.000, mil, 30 mil para formalizarlos. Es tremendo. Hoy voy a mostrar unos datos. Al final creo que es la última diapositiva sobre ello. Entonces, y nosotros como país tenemos una distribución, pues como país, ¿no? Un Estado, ¿no? Un Estado unitario. Entonces, para el desarrollo sostenible y sustentable, de acuerdo a las características nuestras como país, como país, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de Estado necesitamos? ¿Necesitamos realmente que sea unitario? Pregunto. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley de los recursos hídricos, por ejemplo, los ríos, cuando lo trazan, lo trazan así, es de bajada, ¿no es cierto? Es de bajada. Y se distribuye así. Pero en la selva no es así. El río es así, pero es así. Totalmente diferente. Entonces, ¿qué se generan? Los problemas socioambientales. ¿Quién diablo ha hecho esa ley de los recursos cívicos? Seguramente los pensando solamente en la costa y no en la selva y en la sierra. Eso lo hemos visto, lo vemos en la práctica. Por eso le digo, pregunto: ¿qué tipo de Estado necesitamos? Es el debate. ¿Está bien este Estado que tenemos? ¿Necesitamos un Estado federal? ¿Qué tipo de Estado? Hay varios tipos de Estados, no Vamos a hacer clase de derecho hoy día. Pero yo creo que eso, eso tenemos que discutir en el capítulo. Tenemos que ver, hay muchas cosas. Entonces, la, la otra pregunta es: ¿cómo debe ser el ordenamiento del Estado? Eso se llama bastante de debate. ¿Cuál debe ser ese nuevo ordenamiento del Estado? Su estructura del Estado. Mire ahora cómo se hace agua el Estado. ¿Está bien eso? ¿Está mal? Entonces, ¿es necesario hacer una nueva constitución política? ¿Hay que solamente hacer una reforma? ¿Cómo? Es un tema de debate y que debatirlo con mucha pasión, con mucho fundamento también político, y viendo de aquí a los próximos 100 años, por ejemplo, cómo debe ser la agricultura en el país. Porque es importante. Yo creo que hoy día, más que nunca, la agricultura es un factor muy importante. Ustedes Usted saben que ahora en el norte también se está cultivando el arapaima gigas, ¿no es cierto? O sea, el paiche, no solamente la selva o el camarón gigante, el macruberum que se cultiva, por ejemplo, en Tarapoto, ¿no? yo soy de Lamas. Entonces, necesitamos un estado dinámico, ágil, donde tengamos que decidir, por ejemplo, cuáles son los sectores geoestratégicos en el país. Por ejemplo, yo creo que tenemos que decir eso. Tenemos que decir, ¿cuáles son los sectores geoestratégicos? Entonces, cuando decimos geoestratégicos, son aquellos recursos naturales que tienen que estar en la mano del Estado. Por cuestión de seguridad, por cuestión de economía, por cuestión de estrategia, ¿cuáles son? Yo creo que el agua debe ser un recurso geoestratégico, geoeconómico y geopolítico. El agua, por ejemplo. Pero está considerado ese tema, por ejemplo. Que debemos potencializar. Estamos hablando de la acuicultura. Muy bien, pues. Y ahí hay muchas preguntas, ¿no? Y que todo esto que vaya orientado hacia el desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, con esa base. El ordenamiento del territorio, hay muchas definiciones. ¿sí? Este es una de ellas del acuerdo que tenemos acá nosotros. ¿no? Y dice, ¿no? Eh, de desarrollo sostenible, Dice establece el compromiso de integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, social, cultural y de ordenamiento del territorio para construir, a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Bonito. Pero son conceptos profundos de cada uno de ellos, que quizás hablar de cada uno de ellos pasaría muchas horas. ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser ese nuevo ordenamiento del territorio? Esta propuesta que voy a mostrar ahí no es mía, la he encontrado en Lana. Entonces, tomamos la decisión política, aunque estaba prohibido hablar en Lana de política, yo sí hablo de política, esta es una posición política. Pero nadie quiere hablar de política, pero eso es una posición política. Entonces, entonces yo llegué a ser gerente, entonces digo, vamos a ver, vamos a empezar a difundir esta propuesta que tiene legalidad, porque está aprobado. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros vemos un problema del agua, no hablamos en la región de Moquegua, no, en qué cuenca hidrográfica es. Porque si nosotros hablamos de eh, una cuenca determinada así como es ahora, hemos encontrado, por ejemplo, que la cuenca alta pertenece a una región, o es parte de una región. La cuenca media, parte de otra región. La cuenca baja, parte de otra región. Oye, esto es una locura. Entonces, cuando queremos, si nosotros empezaríamos nosotros a afrontar o a solucionar los problemas de acuerdo a lo que tenemos ahora, Imposible. Nosotros ya tenemos, porque el de arriba tiene como provincia o como región otros objetivos que el de, el de medio o el de abajo. Entonces, nosotros analizamos por cuencas. Por cuencas. Y eso estamos evitando muchas cosas, ¿no? Aunque todo lo que pasa nos echan la culpa a la ANA, pues, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esta, esta propuesta que, mira, que está en la ANA y que estamos difundiendo, tiene su base técnica y científica. Entonces, eh, son datos de aquí del país, esto no, 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 no creo que, es... vamos a pasar. Nosotros estamos ordenados más o menos de esta forma, ¿no?, Estamos ligados hacia los ministerios, a los técnicos, ¿no? a usuarios, por ejemplo, tenemos que ver con la junta de usuarios. Tiene que ver con el agua, por ejemplo. Ese es otro tema quizás muy amplio para la soberanía. Y, y también otros sectores, ¿no? Tenemos que ver con los, los gobiernos locales, etc. Por ejemplo, en, lo, en, lo, en los gobiernos locales, o los gobiernos unos grandes problemas hay sobre el manejo de la agua, por ejemplo, sobre las franjas marginales. Hemos visto, por ejemplo, en el río Kumbasa, hay pisigranjas en la, en la franja marginal. Así como hay construcciones también en la faja marginal. ¿No? Hay construcciones en la faja marginal y hay pisigranjas en la faja marginal. Entonces. A nosotros, ejemplo, como Ana, nos compete qué cosa? Aplicarle un paz. ¿Sí? Le aplicamos el paz. Esa es otra función. Pero para demoler una construcción o cerrar las pisigranjas ya no es nuestra competencia. Ahí terminó, en poner el paz. Entonces, ¿quién lo, lo debe determinar? La municipalidad. En apoyo con la Procuraduría. Y la fiscalía ambiental, por ejemplo. Y más la policía, indudablemente. Es pues chamba de otros. Cualquier cosa, la del culpable. Oye, ahí termino mi chamba. Etcétera, ¿no? Entonces, y tenemos que ver, por ejemplo, con todas las autorizaciones, ¿no? Para los que quieren atender sus piscigranjas, por ejemplo. A primero, ¿a quién de a, a Lana. Y hay un procedimiento muy sencillo. Para ello, que también está en la normativa. ¿no? Entonces, este es todo el sistema. Entonces, eh, nosotros eh, hemos dicho cómo se desarrolla entonces la administración del agua en el país según la legislación que tenemos nosotros, que tiene Lana. Está aprobado y que nadie ha cuestionado. Hasta ahora, ningún gobierno regional. Por eso es que cuando apenas hay cambio de gobierno, nosotros vamos y les convocamos a todos los alcaldes y a los gobernadores, por ejemplo. Y de verdad que no tienen ni idea lo que es la gana. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué es lo que hacemos? Y los gobernadores dicen, tampoco. Y hay tanta información acá en el país que veo que realmente no sé qué está pasando. Los gobernadores no sabían, por ejemplo, que nosotros tenemos un observatorio del agua. Y en tiempo real podemos ver. No lo sabía, por ejemplo. Y ayer estaba en el conía, lo se llama, este de aeronáutica espacial, y me decía, el general me decía ayer, doctor, me decía, este, imagínense, hubo el derrame de petróleo, convocaron a todos menos a nosotros. Entonces yo me tuve que autoconvocar solito, me tuve que presentar con otro colega ahí, y decía, ¿sabe qué? Nosotros tenemos toda esta, todas estas imágenes ¿no? satelitales eh, se ha tomado. Y no hay, nadie sabe eso, por ejemplo. Ni siquiera lo convocaron. Es increíble. Igual pasa con nosotros también. Tenemos que autopresentarnos, porque no lo convocan. Quizás por ignorancia de, de los convocantes. ¿no? Pero es así, lamentablemente. No saben que el sector el agua es muy estratégico. Entonces, para nosotros del país, ustedes ven ahí con números romanos, ¿sí? Son, esta es la división de nosotros. 14 macrocuencas hidrográficas, o 14 triples A, digamos. La autoridad administrativa del agua, la autoridad administrativa del agua. Y en cada triple A existen también las alas. Las alas, por ejemplo, Por ejemplo, la, si ustedes ven ahí la, la octava, miren ustedes la octava ahí, la octava, por decir este ejemplo, es esa es la triple A de Guayaga, ¿No? La, es de Guayaga. Y si quisiéramos ver por departamentos, abarcaría cuatro departamentos: Cerro Repasco, de Huánuco, San Martín y Amazonas. Pero para nosotros no es eso. Para nosotros hay un problema, a ver, ¿en qué triple A está? Y ahí vemos a qué ala le compete la autoridad local del agua, es decir, lo más cercano. Entonces, lamentablemente nuestro país es centralista. Entonces, cuando nosotros llegamos, yo llegué a ser gerente desde el 7 de enero, 7, 8 de enero creo, y pues cómo se un vuelco. Porque tenemos una visión preventiva, así como en salud, ¿no? Todo el mundo quiere construir hospitales y eso es el peor error que puede haber, por ejemplo, en la salud. Aquí hay un colega que está... Entonces, cuando hay una guerra, ¿quién es nuestro otro enemigo? La enfermedad. Si yo, si yo actúo preventivamente, si yo quiero actuar preventivamente, que la enfermedad esté lejos... ¿Qué tengo que fortalecer yo? Mis postas médicas y mis centros de salud. Ahí deben estar, ¿qué cosa? Los mejores médicos. El médico de familia. Ahí deben estar las medicinas. Ahí deben estar los mejores laboratorios. Ahí. Si la enfermedad es más fuerte, es el otra trinchera. ¿Cuáles son? Los hospitales de segunda, dos agro, le llaman, ¿no? Los, de segundo nivel. Los más graves son... Los grandes hospitales como el Rivagliati, por ejemplo, pero ese el caso excepcional. ¿Y por qué no se practica eso? Mi punto de vista es porque ahí, si se practica eso, ya se acabaron las farmacias. ¿No es cierto? Porque en cuestión de preventivas, muy poco se vendería la medicina. ¿No es cierto? Etcétera. Este mismo concepto te decimos nosotros. Hemos dicho, vamos a fortalecer a las alas. ¿No? Ahí ven, ven ustedes las, las divisiones, ven, con blanquito, ven ahí, ¿no? Ven ustedes en la octava, ¿no? Por ejemplo. En la octava, este, triple A. Entonces, ahí tenemos que fortalecer. Y hemos encontrado, por ejemplo, que en ninguna ala, que es la base, no tiene ni un abogado. Y tienen que hacer resoluciones. Dan autorizaciones, por ejemplo de los pozos autorizaciones de agua ¿a quiénes? a las grandes industrias a las grandes mineras a los agricultores y a veces no hay equipo etcétera entonces hacer ese enfoque de atacar desde abajo hacia arriba romper ese, esa estructura diferente no es fácil es complicado es que nos puede costar el puesto también, pero ahí estamos. Y usted se llama, ustedes, usted, muchos colegas, ni idea de repente lo que estamos encontrando cada vez que alzamos un papel. Y ustedes se imaginan, ustedes son inteligentes. Entonces, nosotros tenemos 14 A y 71 alas, ¿no? Nosotros tenemos 159 cuencas del país. 34 son transfronterizas. Hablar solamente de esto, y realmente es muy complicado, es muy fuerte, y creo que es motivo de otro tema. ¿no? Se está haciendo una investigación ahorita, por ejemplo, con el ingeniero Jorge, Jorge Lecano y otro colega, no sé si de repente están con ellos, estamos en un sitio y estamos eh, trabajando en ello. ¿no? ¿Qué más? Entonces. Nosotros tenemos el Consejo de Recursos Cívicos, ¿no? A través de las cuencas, ¿no? Tenemos ya están las aprobadas, los, los que hay en, el, en la Amazonía, ¿no? Y también hay procesos de creación en estos momentos, algunas de ellas, ¿no? Que, igualmente, que ahí cuesta mucho billete, ¿no? Entonces, todo este tema tiene que ir también, y, y Igualmente con la gobernanza territorial, ¿no? ¿Sí? Eh, y nuevamente, cuando hablamos de gobernanza y gobernabilidad, ¿no? son dos términos eh, muy parecidos, pero no son iguales. ¿no? Si hablamos desde la investigación, una es la variable dependiente y la otra es la variable independiente. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, la gobernabilidad. ¿No? Que es la variable este, dependiente, va a depender de la variable independiente, que es la gobernanza, porque en la gobernanza están los actores. Entonces, si aquí los actores están tranquilos, por decir, estamos tan tranquilos, entonces habrá una gobernabilidad, una gobernabilidad, pues, también tranquila, oferte. Pero si la, aquí la gobernanza se debilita, hay conflictos, hay huelgas, etcétera, porque están todos los actores, la gobernabilidad, ¿qué cosa va a haber? Va, va a tambalear, ¿no es cierto? Va a tener problemas. A veces terminan hasta golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el país, la gobernanza está en movimiento, muy fuerte. Entonces. La gobernabilidad se tambalea. ¿no? Entonces, esto tiene que ir este, cambiando ese concepto. Nosotros tenemos, como dice ahí, eh, ya una estructura de hace 200 años. ¿sí? Entonces, romper este esquema, que tiene una base técnica y científica, que la vamos a mostrar ahorita, romper ese esquema. Es enfrentarse, por ejemplo, a los caudillos. No, este es mi territorio, mi agua, no me lo toques para nada. Es decir, yo soy dueño del agua. Dice, yo soy dueño. Y hay algunos sitios todavía que los desvían del agua sin pedir permiso a nadie. Hacen pozos sin pedir permiso a nadie. Hay algunos que dicen, no, pero si Dios nos ha proporcionado eso, ¿quiénes somos nosotros los hombres para prohibirles de hacer un pozo, por ejemplo? Eso lo dice. Entonces, cuando un colega va, y va a cerrar un pozo, ahí lo podemos cerrar un pozo, vino a la población y con un pico le dio en la cabeza. Estaba con casco y se ha quedado tetrapléjico, por ejemplo. O sea, hay problemas muy duros en este caso. Entonces, eh, nosotros decimos, eh, tiene que ser a través del territorio del país, tiene que estar a base de las cuencas. Es decir, las líneas divisorias. Al Atlántico, el Pacífico y el Titicaja. La, ¿Qué te marca? La línea divisoria es. Y eso es lo que vamos haciendo. Entonces... Uno de los grandes problemas es que encontramos, por ejemplo, entre Moquegua, Tacna y Arequipa, es el tema limítrofe. Yo no, no creo que existan más de 10 distritos, por ejemplo, distritos que estén bien saneados sus límites. Ni en Lima. ¿No es cierto? Ni en Lima. Pero sí pudimos encontrar en qué? En la Cuenca, pues. Ahí no hay vainas, como alguien dijo, ¿no? Ahí sí, pero. Es la línea divisoria. Eso sí lo sabemos. Y es fácil identificar, ¿no? Entonces, esta falta de demarcación, como dice la diapositiva, es una de las principales fuentes del conflicto político, social y económico en el país, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que nosotros planteamos es, de los 24 departamentos, que es la delimitación política que tenemos ahora, pasar a la delimitación hidrográfica por cuencas. 14 cuencas. La línea divisoria es esa. ¿Sí? Tenemos 14 alas. Y pudimos aprovechar muchas cosas aquí, nosotros como país. ¿Sí? No es perfecto. Todavía hay algunos problemas. ¿sí? por ejemplo, hemos estado ese repasco y un ala está al otro extremo, ¿no? Y, y, y perdón, el extremo y la comunidad tiene que irse pues caminar de repente un día entero para llegar al ala, ¿no? Eso estamos viendo cómo, cómo cambiar la sede, por ejemplo. Donde esté más pequeño. Tenemos yo, yo, como digo, yo vengo de la región San Martín, Imagínense, si alguien conoce San Martín, conoce el distrito de Barranquita, por ejemplo. Es increíble. Para venir a hacer un trámite en el municipio, tiene que pasar por Tarapoto. Por ¿Sí? Oiga, si ese muy bien podría pertenecer a Yurimaguas, que está ahí su vecinito, que está a unos minutos. No, pues, es una demarcación desde casi desde la época de la colonia, ¿no? Este tipo de embarcación que tenemos nosotros, que está en Ana y nuevamente tiene, como dijimos, tiene su base legal, no es mío y la estamos difundiendo, ¿no? Entonces esta es una, lo que los geógrafos saben muy bien esto, ¿no? Es una metodología de codificación de unidades geográficas de Pafasteter Esta es una técnica, está aplicado, ¿no? ¿No? Hay una codificación, ¿no? Hay una resolución ministerial. Para poder aplicar, o sea, tiene su base legal, ¿no? Entonces, eh, 159 hidro, eh, unidades hidrográficas, 62 a la vertiente del Pacífico, 84 a la Amazonas y 3 al, al Titicaca. Con el decreto ley 997 de 2008, Ana tenía totalmente saneada, dice, la delimitación de las unidades hidrográficas, la demarcación de los ámbitos de las autoridades de la del agua, la Triple Nacional, dice, y los ámbitos de los primeros 13 consejos de recursos cívicos de Cuenca. Financiado, indudablemente, que por el Banco Mundial o en la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, esta técnica, ¿no? Esta técnica, de, o esta metodología de codificación no es peruana, es de Brasil, ¿no? Entonces, existe toda una técnica para ello, para ir indudablemente no va dando, va acercándote hacia el centro, ¿no? Es una técnica, ¿no? Entonces, lo han aplicado los colegas de la de, la, de la ANAR, y ahí tenemos, entonces, esta base de las 14 AAA Y esto está de acuerdo pues a lo que dice el desarrollo sostenible y sustentable. Ese nuevo ordenamiento del territorio. Estoy seguro que eso solucionaría drásticamente muchísimos problemas socioambientales. Y el aprovechamiento del recurso hídrico sería mucho, mucho mejor. Porque ya sabemos a qué cuenca perteneces, está la, delim la delimitación, indudablemente hay algunas normas que hay que eh, eh, revisarlas para ir. Por ejemplo, como le decía, el de la costa con la selva. Choca, ¿no? Choca en ese sentido, ¿no? Entonces, el desafío, entonces, de la regionalización y de sostenibilidad territorial tiene algunos componentes, ¿no? De desarrollo sostenible, el equilibrio ecosistémico y desarrollo ambientalmente sostenible, la eficiencia económica y desarrollo y la equidad de bienestar social. Entonces... Lo que tenemos que aplicar nosotros, ¿qué cosa es? Este enfoque para la demarcación holística, es la visión holística, ¿sí? Para conseguir ese equilibrio ecosistémico. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, cuando vamos a hacer un proyecto sostenible con esta visión no antropocéntrica, sino holística, porque el antropocéntrico... Todo el análisis está basado en las leyes del mercado, en la oferta y la demanda. ¿No es cierto? Porque usted quiere maximizar su utilidad. Es el objetivo. ¿No es cierto? Si yo voy a aplicar este enfoque, me bueno, baso en la economía clásica, por ejemplo. ¿No es cierto? Si yo quiero valorizar un bien, quiero valorizar la playa, quiero valorizar un río, estamos. El enfoque que se aplica acá es a través de la economía ambiental y, y la economía ambiental utiliza los instrumentos de la economía clásica, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero valorizar una playa como una, una cuestión turística, aplico el coste, de viaje, el coste de viaje, por ejemplo. ¿No es cierto? Yo quiero valorizar, eh, por ejemplo, cómo ha perdido eh, el precio en el mercado de las viviendas por el derrame de petróleo. ¿No es cierto? ¿Qué va a dar? Precios hedónicos, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Sí? Yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la. cómo la gente se ha defendido ante esa contaminación y no ha, pedido, no ha podido buscar sus productos, ¿no? O no se afeite. ¿Qué es? Gasto defensivo, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Sí? O ver estos este grandes proyectos para ver lo que es valoración contingente. Pero todo es a base de las leyes del mercado. Por eso cuando yo decía, veía los titulares. La OEF ha sancionado con 300 millones a Repsol. Yo me he reído. Tengo un artículo por ahí. Oye, no nos no, pagan ni un sol. Aparte que son dueños de casi dueños del país, ¿no? Que han financiado las campañas. Pero ¿por qué? Porque esa multa no tiene una base técnico-científica. Cuando entonces vamos a un juicio, no? Te decir, a ver, ¿qué técnica se ha aplicado? que tenga fundamento científico, ¿no es cierto? No, que mira mi... Oye, te decir, hay demás, mano. Se acabó. Está que se ríe. Entonces, ¿por qué no hemos hecho, por ejemplo, esos tipos? Los ecosistemas, toda la flora y fauna, ¿cómo se ha afectado? ¿Existe técnica? Claro que sí. Pero tenemos que razonar, yo creo, de otra manera. Desde el punto de vista holístico. Porque si yo aplico, por ejemplo, no es una clase acá de economía, pero si yo aplico la visión holística, lo primero que tengo que aplicar es las leyes de la ecología. La primera ley es, ¿cuál es? Todo está relacionado con todo, por ejemplo. O la segunda ley, ¿no? Cualquier técnica que se aplique o cualquier impacto que haga no debe afectar a los ciclos biogeoquímicos de la Tierra como ciclo el de carbono, el ciclo el de nitrógeno, ciclo el hidrológico, etc. ¿No es cierto? Ya pues, de ahí tienes que aplicar la otra ley. Por ejemplo, la segunda entropía, bueno, la, por ejemplo, la entropía, ¿no? Tienes que aplicar la entropía, porque la entropía tiene que ver con la calidad, por ejemplo, con la calidad de energía. ahí se está relacionado con la teoría del caos, por ejemplo, con el principio precautorio. Pero una vez que he hecho, hago el otro análisis que tengo que tener el enfoque, por ejemplo, como las ciencias de la complejidad, de que rompe con todo el quema y decir si nada es causa efecto, una causa puede tener muchos efectos y vemos en el de petróleo tiene muchos efectos no, no es directo pues, no es lineal o aplicar la teoría de los fractales, por ejemplo. Yo creo que debemos seguir ese y eso es lo que nos lleva ahora a entender el tema, tratar de entender por qué tenemos que reorientar el ordenamiento del territorio en el país. Eso te lleva el enfoque ecosistémico. Hoy como hoy como se habla ahora se habla por ejemplo la ecoansiedad, ¿no es cierto? La ecoansiedad, por ejemplo. Yo veo caramba que todo el mundo habla. Hay un ahí está que estamos hablando de los la crecida de los ríos, a ver, el puente, la carretera, más plata para el colegio, etc. Pero nadie, diablo, se preocupa qué es lo que le está pasando a la familia. ¿Qué es la ecoansiedad? ¿Qué le está pasando al niño? ¿Qué está pasando en el barrio? Hay una investigación porque han hecho una universidad norteamericana como producto del, este, del fenómeno del, del, del fenómeno del niño. Han demostrado ellos en una investigación, está ahí un paper sobre ello, ustedes pueden ver ahí, que los niños nacen más pequeños. ¿No? nace el bebé, más pequeñitos. No es la talla normal que debe ser. Y yo he hecho una investigación sobre la ecoansiedad, por ejemplo, en los alumnos de San Marcos de pre y posgrado. Y he encontrado mis resultados. Se va a publicar en una revista eh, indexada, por ejemplo. Entonces. Toda esta cosa nos lleva a, a repensar, a romper nuestros esquemas, a cambiar nuestro chip. Entonces, el agua, por eso es muy importante. Por pues le decía desde, desde el comienzo todo lo que se Entonces, y le decía, nosotros como Ana, se emitió la resolución geomatural, la 107-2021, Ana. Como con datos, se ha trabajado con Produce, y se ha hecho un plan de trabajo de formalización de derechos de uso de agua con fines acuícolas. No se imaginan los problemas. ¿eh? Vamos a ir a, a Pucalpa, porque hay problemas en Pocalpa tremendo sobre el tema del agua, sobre el tema acuícola, las fajas marginales, los este. Eh, los puntos críticos, por ejemplo, entre otras cosas, sí. Entonces nosotros eh, hemos hecho este eh, es de lana, no. Entonces vean ustedes aquí en la parte continental la autorización, no. Tenemos las concesiones en, también en maricultura y en total, no. Entonces, nosotros vamos trabajando con, con grandes empresas, con pequeñas empresas, ¿no? Con las locales, por ejemplo, ¿no? Están especificadas a cada uno de ellos. Pero, ¿qué nos falta? Presupuesto. Yo no sé quién hace aquí se ha iluminado para que en cinco años se va a formalizar. Entonces, para cinco años te dan, pues, un sencillo. O sea, no les interesa. Porque hay mucha gente que le gusta vivir de qué? De la informalidad. Eso es para pasarle la cultura. ¿Por qué? Por ejemplo, el narcotráfico, lo que más le interesa, ¿qué cosa es? La informalidad. Entonces dicen, ahora ya los narcos ya no saben qué comprar, porque están comprando todo. Yo fui a San Martín hace, hace seis meses o menos, creo. Los narcos estaban que compraban todos los fondos. Se acabaron de comprar los fondos, aparte de poner tiendas, ¿no? Están invirtiendo en arroz, bueno, el arroz es una primera fuente de lavado de activos. Yo soy, yo soy experto también en lavado de activos, ¿no? Por abogado. Eso me he especializado. Entonces, he estudiado ese tema. Y ahora están invirtiendo en todo lo que es acuícola también. Les interesa a ellos, pues. Les interesa, porque tienen que lavar el dinero. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, al Banco Mundial una conferencia y se va a invertir unos, no quiero decir cantidad de millones, en Perú. Y yo veo este, oiga, y como soy de San Martín, como decía Chiniape, oye, veo dos proyectos de San Martín. Yo le pregunto a lo del Banco Mundial, oiga señores, ese proyecto de Banco Mundial. Este, ¿A qué actividad hacer? Es para riego tecnificado. Riego tecnificado. En San Martín. Una locura, ¿no? A ver, a ver, ¿y, ¿y qué tipo de cultivo? Yo digo, espero que no sea rosa, ¿no? porque ese es más o menos el 80% es lavado de activos. No, no, me dijeron. Es cacao y café peor, pele. Porque baja el cacao se lleva la coca, ¿no es cierto? También el café. Oiga, entonces ¿qué está pasando acá? Como dicen, ¿no? Como se dicen en el TikTok. Oiga, ¿qué está pasando acá, no? Hay un chiste que dice, ¿no? ¿Qué está pasando acá? No entiendo. ¿Qué pasa, no? Entonces hay mucho poder, mucha fuerza, creo yo. Y a veces viene pues desde a, de algunas instituciones del Estado. Parecería que así es. No quiero afirmarlo, ¿no? parecería que así es. Espero equivocarme, aunque lo dudo. Entonces, aquí está el cronograma de intervención y metas por cada triple A, por ejemplo. ¿Sí? Ya hemos cumplido el primer año, ya hemos cumplido. Pero se ha formalizado a los agricultores. No, a unos cuantos, nada más quedado quedado la plata. Y hay un montón en San Martín y Ucayali, por Ya ni que decir en la región. Yo le decía que ahí, me fui aquí me digo, digo pues, no te podemos dar, pues, porque a ti te toca de cinco años, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos eh, pedido más presupuesto, nos han recortado ahora, la, la, de RDR, el 50% nos han recortado, y así que, pero a pesar de eso, Hemos inyectado más dinero para que se reduzca de cinco a ver si podemos reducir siquiera a tres, pues. ¿no? Va a depender también, nuevamente, del gobierno central. ¿Sí? Bueno, estas son algunas pinceladas de este nuevo ordenamiento del territorio, en la cual también no solamente el tema importantes, es importante, sino también otras actividades. Muchas gracias. Bueno, y creo que faltaba terminar, faltaba la diapositiva. Hay una propuesta nuestra con otros colegas una un, una propuesta del ministerio del agua donde ya se acaben ahí se integren todos los que que, no no es más ministerio si se tiene que reducir para que este se, se junte todo sea va por su lado no, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. bueno es aquí algo que hablar bastante sobre ello gracias ahora sí si hay preguntas bien si no gracias See ya. Que hay agua transportadoras que están perforando, seguramente afectando a las pastelerías. Entonces, bajo ese concepto, si bien es cierto, de una forma está apoyando la polémica, de otra forma está digamos, está disminuyendo la, la pastelería y la cantidad de agua. Entonces, ese tema, ¿cómo podemos armarlo? Porque luego de trazar una costiera teníamos cuatro pozos, dos que estaban habilitados y dos que estaban en el proceso de habilitación. O sea, clandestino. la pregunta, nosotros tenemos mucha agua tipo de avenida, muchísima millones de metros públicos que se van al mar, como ahorita unas las cuercas que van al 61, creo que van, a, van a la, a la, al Pacífico, entonces, ¿por qué no hacer de repente una, un, una represa tipo Cingajón, qué sé yo, Garito Ciego, no sé, alguna? ¿Por qué Porque hay tanta agua que se pierde que se va al mar? Avanzan, perdón, a ver, vamos a aclarar algunas cosas, ¿sí? Primero que la ANA no construye represas. Que, eh, no, 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 no. Va claro, ¿no? la ANA no construye represas, ni diques, lo que da derecho de uso de agua. ¿Estamos? Muy bien. Un segundo concepto que creo que es equivocado, ¿eh? puedo decir que para acá todos, que yo escucho a muchos políticos, que dicen, se está desperdiciando agua al mar, no debe de llegar ni una gota de agua al mar. Bueno, el que dice eso realmente es un ignorante, tiene que llegar agua al mar. ¿Cómo creen ustedes que una playa se regenera? La playa se regenera, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y uno de ellos es que las aguas de los ríos estamos juegan ese rol. Aparte de los vientos, las dunas. En los, en los sitios, yo decía hace unos años cuando me fui por primera vez a, a Huanchaco, nos quitaron los de Huanchaco y veía las construcciones que estaban haciendo ahí, lo dije a los alumnos del doctorado de medio ambiente, va a pasar unos años y se acabó esto. Y cierto, pasó unos años y se acabó. Porque esa experiencia yo la había visto en España. La había visto. Y también me enseñaron cuando estudié la maestría y el doctorado en medio ambiente. Es decir, no podemos construir viviendas o casas, edificios encima de las dunas. Porque las dunas, ¿qué cosas son? ¿Sí? Son dinámicas, no son estáticas. Están en constante movimiento. Están retroalimentando a la playa, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que llegar agua al mar? Tiene que llegar. Primero. Segundo. Tercero. Lo que usted hace de Ica. Y nuevamente, Lana la en su momento hizo un estudio y ha decretado la veda hídrica. Existe una veda hídrica. ¿Sí? y está delimitada las coordenadas donde se puede hacer pozos y donde no entonces nosotros damos licencia por decir a la agroindustria la, a la X se hace el estudio y si sabe que usted va a extraer tantos hectómetros cúbicos o metros cúbicos de agua o cuántos litros si quieres el audio que quieras y, si, y solamente puedes tener dos pozos porque sabe que va, con eso va a cultivar 30 hectáreas, por decir. Pero después vas, no es 30, sino 100. Y digo, ¿cómo es eso? ¿No es cierto? ¿Cómo es eso si, oiga, la disponibilidad hídrica te dice que solamente puedes sacar ¿no? de dos pozos y para 30 hectáreas y cultivas 100? ¿Y no has mejorado tu tecnología? ¿Qué cosa es? ¿Qué está pasando? Hay pozos como tu empresa. Segurísimo que hay pozos. Pero muchos de esos son casi dueños del país. Pues. ¿No es cierto? A ver, ingrésame. ¿De quién es a su terreno? No, yo voy a hacer visita inopinada. A ver, ingrésame. ¿No es cierto? Etcétera. No vamos a meter líos ahí. ¿Sí? Porque aquí hay para contarles un montón de historias. Uno que sale en la televisión, hay un peladito que sale en la televisión. ¡Ja! Mejor ni hablemos, ¿no? Entonces, hay cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ustedes saben arriba la, la laguna de chocolococha, ¿no es cierto? Es un problema entre Ica, mira, mira, mira Ica y Huancabelica. No, Huancabelica es. Entonces, dice, esta es mi laguna, no me lo toques, ¿no es cierto? Hay que hacer la recargo aquí, que es otro tema. ¿Qué, hemos ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos uniendo a estos dos tigres. Felizmente, el gobernador de Huancabelica me acaba de llamar ayer. Doctor, ¿cuándo nos vamos a reunir en el ala conjuntamente con el gobernador de ICA para de una vez dar solución a este problema? Y tiene que ser el tema de las cuencas. Parece que tenemos dos gobernadores que piensan, o sea, que están cambiando de chip. No me lo toques. Lo que hay que es gestionar. Distribuir el agua. Porque el agua es del Estado, no es de, de Pedro ni de José. Es del Estado. Y tenemos que distribuir eso. ¿Qué hacemos arriba? Es parte, parte de, un, de una propuesta de desarrollo, pero con una visión diferente. Si nosotros teníamos, como tenemos distribuido por cuencas, por triples, ese problema se acaba mañana. ¿Me entiendes? Se acaba. Estamos, le digo que vamos a reunirnos el lunes a las 10 de la mañana. Les he citado, espero que vengan, me han llamado. Entonces, yo creo que, porque todo depende también de voluntad política, es decir, de quitarnos de la mente que este es mío de aquí no pasas. No, yo creo que hay que, ver, hay que tener una visión de país. Una visión diferente. Sí, hay que ser los raros en el tema ambiental, los raros, porque yo decía cuando vine de Europa el año 2000 y decía nosotros somos como el salmón, vamos contra la corriente. Nosotros lo que pensamos diferente también somos raros, ¿no? Porque los normales, bueno, que siga lo corriente. Pero pues yo creo que hay que innovar. Y creo que necesitamos muchísima investigación en el país. Muchísima investigación. Conocemos poco. Tenemos una potencialidad hídrica. no También que nos trae conflicto entre Chile, por ejemplo, y Tacna, esa zona de la Yalada. ¿no? Entonces... ¿No se imaginan ustedes que ha salido elegido alcalde uno que tiene su pozo ilegal? ¿Sí? Y mañana va ahí el jefe. Yo le hemos dicho, cuidadito, compadre, tenga cuidado porque son bra bastante bravos. Ellos no quieren escuchar nada más que yo quiero mi autorización de agua. <laughs> oye, pero no hay agua, ¿de qué te voy a dar, hermano? ¿No? Los estudios científicos si dice, oye, para el 99 de pozos nomás era. Sacaron un decreto un año y dijeron, no, hasta el 900, ahora va hasta el 900. Pero eso permitió que vaya, que, que vayan un montón de gente, ahora hay más de 5 mil. Ya se imagina, ¿no? Sí. A ver, eh, el proceso de glaciación es un proceso que será, se va a dar, lo que pasa es que nosotros lo estamos acelerando. Yo siempre digo a mis amigos: hay que aplicar las tres R's. ¿Cuál es la primera R? Reducir el consumo, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a reducir el consumo de agua, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a reducir el consumo de energía, por ejemplo? Yo estoy, ustedes saben, soy profesor principal de San Marcos en la Facultad de Geología, mina Metalurgia Geográfica. Ahora también es ambiental, civil y ahora también es arquitectura. O sea, la macrofacultad. Yo digo al colega, colega, ¿por qué usted viene en su carro 4x4 si el micro pasa por la puerta de su casa? No, es que yo soy el profesor principal. Pues. ¿Cómo voy a irme en micro este, tengo que ir mi carro? Por ejemplo, yo. Porque no tiene la. Y ojo, es doctor ambiental. Pero por aquí le ha entrado y por aquí le ha salido. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, yo el micro pasa por mi casa, yo lo agarro, pago mi sol 50 y me bajo en la puerta 2 de San Marcos y de ahí tiro plancha como parte del ejercicio y me voy a este fondo. Antes es gerente general. Agarraba mi micro, la puerta de mi casa, me dejaba este, pasar de San Juan, ¿cómo se llama el, 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 el paradero? ¿sí? donde está el semáforo? De ahí, tiraba plancha hasta La Ana, 24 minutos. Yeah. Tranquilo, bacán, me metía por ahí, seguro. A que ahora eres gerente general, ahora ya te miran a tu casa. Un tema es la seguridad, porque nos estamos enfrentando a gente... Que ni se imagina. Tenemos que cambiar de ruta. De ruta. Porque es así. Ya es un tema de seguridad. Entonces, cuando ustedes leen cualquier libro español, cualquiera que quieran, a ver vean cómo va a la universidad, va en su bicicleta. Yo estoy seguro, voy a San Marcos a clase, en bicicleta, el Guachimán no me deja entrar peor si le digo que soy un profesor universitario aquí en nuestro país lo que vale es la apariencia ¿estamos? la apariencia eso que vale no el conocimiento, la apariencia entonces la primera R es reducir el consumo entonces si yo reduzco el consumo de energía que estoy aplicando la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Yo les invito a leer a Georgescu, ¿no? El principio, la economía y el principio, ¿no? De la segunda ley de la termodinámica. Georgescu, por ejemplo. Tengo que leerlo para poder entender esto, ¿no es cierto? O la teoría del caos, o el principio precautorio que está ligado, ¿no es cierto? El principio precautorio te dice: Yo no necesito una evidencia científica para actuar y proteger mi cuenca mis recursos, no necesito de vivirse este hay mil ejemplos de ellos. Entonces, es pensar diferente. La primera R. Para cepillarse el diente. Tal y le da un poco la huella hídrica. ¿Estamos? La primera R. ¿Por qué tienes tiene que tener cinco pares de zapatos? Basta dos. No, tengo veinte camisas. ¿Por qué tiene veinte? Ya, pues, uno cada uno, ya, ocho, pues, ya, listo. ¿Por qué veinte? ¿Cómo puede? El tema es concept conceptual. Esa es la primera R. La segunda R es rehusar. O sea, no debemos de comprar productos de un solo uso. Sería dudadito que hoy día nos invite este, uh, agua y nos traga en vaso descartable, por favor. Está prohibido. Sí. Debemos de, tener de productos que podemos reutilizar muchas veces. Pero alguien me dirá, pero pues, doctor, habitualmente hay algunos productos este, sanitarios que usamos una sola vez, ¿no es cierto? Ya pues, pero hay varios ejemplos que hasta lo lavan alguna cosa, ¿no? Bueno, Y la tercera es reciclar reciclar ¿por dónde debemos empezar? por reducir sí el consumo y muchos de los municipios dicen vamos a reciclar ¿qué están incentivando? el consumismo no están de acuerdo con la primera R entonces son concepciones que se manejan porque nosotros decimos en el tema ambiental lo que debemos de hacer es que al tacho vaya la menor cantidad de basura si queremos sí. o de residuos, ya. La menor cantidad que voy a ahorrar. Ya no va a tener tantos este, contenedores, no va a tener tantos camiones para transportar. Estoy ahorrando dinero. Pero para eso necesitamos, y nuevamente, todo uno, un tema de educación. ¿no? Entonces, aquí va unado a toda esa pregunta que me decía el amigo Oces, y gracias por su pregunta. Me he extendido, no pero hay que explicar algunas cositas. Saludable, como lo ideal justamente es el, 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 el desarrollo como un toque de cuenta. He hecho esto en el año 2005, con mis padres hicimos un, un foro. de, de, de desarrollo sostenible con criterio de cuenta y, y cuentas hidrográficas, perdón. Eh, aprovechando esta oportunidad, creo que se podría eh, repetir eso a nivel de alguna región, o de repente a nivel nacional, un, un, un foro sobre, sobre el tema de, de esa, desarrollo con criterio de cuenta. ¿no? Eh, Ah, muchas gracias. Eh, creo que ya tenemos un aliado más. ¿no? Eh, mi percepción es que hay muchos intereses para que no se hable del ordenamiento del territorio en el país. Porque si hacemos el ordenamiento del territorio del país con macrocuencas y Sudáfrica, va a ganar la mayoría. Porque es una visión diferente. ¿no? Y. y, y y de acuerdo a otras características, realista. Parte de la holografía, ¿no? Es realista. Creo que ahí no hay tema de discusión. Y ojo, y tiene base legal, está aprobado. ¿Quiénes lo conocían acá? Seguramente lo no en el ALDA nada más. Pero muy poca gente conoce que nosotros lo aplicamos. Y creo que debemos de avanzar en eso. Pues yo, yo, yo pongo en debate. Y he estado en Cajamarca también. Y el rector y los rectores se quedaron sorprendidos. No sabían que había esto. Por ejemplo. Al, al, al gobernador de, de, de Arequipa también. Al gobernador de Áncash. De Son jóvenes. Caramba, uy, Oye, esto hay que. ¿Por qué no difunde? Decían. ¿no? Es que más antes se prohibía casi hablar de estos temas en mi institución, que es la Ana, ¿verdad? Pero nosotros damos un enfoque diferente. ¿no? Y en ese estamos, por eso vamos a firmar un convenio, queremos firmar un convenio con el colegio, la ANA con el colegio, no solamente para ver esto, sino muchas cosas más. ¿Sí? Yo creo que aquí está la materia gris en todo lo que es la ingeniería, pero hay conocimiento, muchísimo conocimiento. Pero falta difundir, falta que los unamos. ¿No es cierto? Falta que nos unamos. Y el día que integremos, la palabra se llama integración, ¿no? Es decir, que nos integremos todos juntos con un objetivo. ¿Cuál es? El desarrollo sostenible y sustentable. Nada más. Pero cuando, entonces cuando tú dices, empiezas a, a decir este tema, ¿qué te dicen nosotros? Comunista. Terrorista, te dice. Oiga, esto es aprobado. Tiene una base científica. Y esto es un tema interesante. Y cómo es que va evolucionando. El COVID-19 nos ha traído lecciones, muchas lecciones. Hoy ya estaba, por ejemplo, se han reunido los urbanistas del mundo, por ejemplo en Europa, y han dicho cómo deben crecer las ciudades post-COVID. ¿Estamos ligados a los ingenieros o no? Claro que sí. Los ingenieros civiles, etc. ¿no? También los arquitectos. Se unieron. Y llegaron a la conclusión, por ejemplo, que la ciudad debe crecer verticalmente, no horizontalmente. Y, las, y los departamentos, casas, deben tener estas características. ¿no? ¿Qué más? Las avenidas deben ser anchas, con parques, con árboles, etc. ¿Qué no es nuevo? Pero hay que explicarlo. ¿Y cuál es la tercera? que las calles son de los peatones y no de los coches. En el centro de la ciudad tiene que ser peatonal. A ver por el entarapoto peatonal una cosa se te levanta la ciudad. Hay que es decisión política y con muchos alcaldes llegan a ser autoridades financiados por el narcotráfico la corrupción. Bueno, no les interesa nada, ¿no? Les interesa su negocio. Yo creo que por ahí va. ¿no? Este, hablar de los de del orden es tocar callos. Y muy fuertes, ¿ah? ¿eh? Hay que tocar callos. Pero hay que ser como el salmón, ¿no? Gracias a algunos valientes que llegan hasta, el, ¿no? hasta arriba, desoban y se regenera la especie. Seamos como el salmón. Seamos mente abierta. Trabajemos en la investigación. Hay mucho que hacer. La más elemental, la descriptiva, cómo es y cómo está, y empezamos. Y Hay que difundir. Yo le pongo aquí hay varios colegas que son mis mayores. Yo te soy joven. ¿no? Yo siempre estaba en Trujillo y me decía, doctor, ¿por qué? No nos apoya la universidad para publicar un libro. Mira, aquí veo a los colegas que tienen una experiencia tremenda. Pero ¿por qué no lo publican? Si es un clic ahora, ¿no es cierto? Un clic, nada más, clic. Espero, el, 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 la, la próxima semana, en la quincena de marzo, voy a presentar mi último libro que se llama Planificación Ambiental un instrumento para el desarrollo sostenible. No le traje hoy día, lo tengo calientito, pero si traía uno, tengo que traer para todos. ¿no? Y solamente me han dado la editorial 50 y tengo que regalar 45. No veo yo, 45. El resto está en la internet. Pueden bajarlo si quieren todo, ¿no? Porque aquí este, hay que dar a conocer. Yo les invito a publicar, aunque sea una página. Una página, público. ¿Cuántos tienen acá? So, no sé. So, yo les invito a ver mi programa que tengo. Se llama Face to Face con Rolando. no En el Facebook, por ejemplo, pueden verlo. no sí Face to Face con Rolando. Entonces, yo tengo radio y televisión. Así que podemos difundir nuestras ideas. Hay que difundirlo, no hay que quedarse. Aquí veo colegas que tienen mucha experiencia. Estoy, sabido, estoy seguro, si nos podemos a conversar una hora, sacamos 10 libros. ¿Qué es así? Y eso debe apoyar al colegio también. A los mayores que tienen mucha experiencia en gestión, en procesos, etc. Y eso es lo que debemos de apoyar también, colegas. No apoyarlos cuando ya están muriendo, cuando están volviendo a, ca a cajón. No. Cuando están vivos. Cuando están... Hay que apoyarlos. Hay que premiarlos. Otro ¿No? le pones la medalla ya cuando está ya casi expirando eso no vale vivito gracias demos un fuerte aplauso otra vez al ingeniero Rolando Reate por esta tan tan buena noche que nos ha hecho pasar con esta importante disertación acerca de este importante recurso natural que es el agua como estrategia, como recurso estratégico, ¿no? y a nosotros, como pesqueros y agricultores, que no solamente también tenemos autorizaciones y las sabemos utilizar con racionalidad, eh, y a la vez, todo eso es agua que utilizamos en nuestros procesos, son tratadas previamente para luego ser vertidas al mar, cumpliendo con los LMPs y los ECAS que, obviamente, la normativa nos. Nos, nos obliga, pero nosotros responsablemente con el medio ambiente lo cumplimos porque sabemos la importancia del recurso y de lo importante que es en el ciclo ambiental. Muy bien, entonces, eh, otra vez, agradecer por el valioso aporte, darnos a conocer las principales implicancias que nos señala la propuesta para el nuevo ordenamiento del territorio. Eh, basado en las macrocuencas hidrográficas, darnos a conocer acerca de la estructura de la Autoridad Nacional del Agua, acerca de la AAA, la Autoridad Administrativa del Agua, sus, sus administraciones locales, ¿no? en este caso para nosotros que somos Lima Callao, nos corresponde Fortaleza Cañete, ¿no? si, si, si es que no me equivoco. Y nada, quiero también eh, acotar que el ingeniero... Reategui es un ingeniero pesquero, ingeniero, ingeniero ambiental colegiado, posee esta especialidad, tiene grado de doctor en ciencias biológicas y máster en sanidad medioambiental. Asimismo, es abogado colegiado, especialista en criminalidad organizada, delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. ¿No? Ejerce como profesor principal de la dirección, director de la unidad de posgrado de la Facultad de, de Ingeniería geológica medioambiental, ¿no? y caramba, sí, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador renacid, actualmente es presidente de la Asociación Interdisciplinaria para el Desarrollo Sostenible y gerente general de la Autoridad Nacional del Agua. Estimado ingeniero Rolando Reategui, a nombre de la Junta Directiva que preside el ingeniero Jesús Nieves, Reiteramos nuestro agradecimiento por su brillante exposición. Invito al ingeniero Nieves y al ingeniero Reategui a recibir un, un presente del capítulo. Le brindamos un fuerte aplauso al ingeniero Rolando Reategui por su participación esta noche en esta conferencia con el capítulo de ingeniería pesquera y acuicultura. Así es, a cuidar el agua. Fuerte aplauso, por favor. Saludar a todos los colegas y amigos que nos han acompañado esta noche, ¿no? De manera presencial y virtual, les expresamos nuestra gratitud y felicitaciones por haber accedido a esta importante conferencia de actualización y capacitación, acrecentando nuestros conocimientos. Su interés es muestra de ello, ¿no? A los interesados en adquirir el certificado de asistencia pueden recabar el, en el ingreso a la ficha de solicitud con los detalles correspondientes.